saluda Pepe Mendoza, el laudero del desierto. Feliz miércoles 3 de marzo del año Nuestro Señor 2021. Salucita, salucita por eso. Para presentarles a ustedes el nuevo proyecto Terminado un Servidor, vamos a hacer la demostración, básica de todos mis instrumentos que les hago a mis clientes. En este caso, primero voy a decir de quién es esta preciosa docerola, un poquito exótica y algo diferente a lo que siempre me han encargado. Ay, güey, déjenme acomodo aquí. Esta docerola es de mi buen Ramón Reyes de Santa Rosa, California. Me honró con su confianza, me honró con su preferencia, un fan destacado de mi página. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, un saludo. Aquí ya le estoy presentando su preciosa docerola América, como ya quedó bautizada. Vamos a empezar primero y ya con decir de quién es este precioso instrumento acabado de lujo con la temática del equipo de fútbol, el América, como ya lo dije al principio, ¿ok? Y eso da el nombre precisamente al mismo instrumento. Vamos a empezar, es una docerola caja tejana. Como podemos saber ahí, es caja cuchillada, como en todos mis instrumentos. Desde que viene una parte más amplia y luego se va cuchillando hacia acá para una proyección del sonido más potente. Ya sabemos que este tipo de cajas es la más ruidosa en lo que se refiere a instrumentos de cuerda pulsada. Me voy a servir un tequilita, Se me acabó y en medio video me dan ganas y no le puedo tomar de la pinche botella, ya saben. Bueno, entonces, seguimos con la descripción. Ya aplicamos el tipo de caja que es. En el frente le pusimos el color amarillo. Es azul crema, en realidad es un amarillo bajito, intenso también, muy contrastante de los colores de... incorporamos aquí. El buen Ramón dijo, póngame aquí los bordes en color dorado. Aquí lo estamos checando. Ay, cabrón, pues total, me apagan la luz, me falta tequila y bueno, ya está. Sus bordes en dorado y todos sus aros, el fondo y su brazo en color azul marino. El azul marino característico del equipo. Sí, caballeros, lo investigamos, lo igualamos y ahí está incorporado en el instrumento. Sus bordes dorados también en la parte trasera y su línea decorativa aquí en esta parte de atrás, dorada también. ¿De acuerdo? El verdadero acabado espejo, caballeros. Aquí en cortito, Para que no digan que me puse lejos y la chingada y que no es cierto. Aquí está. Y aquí está el de la computadora para que vean ahí, el acabado espejo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, su roseta también en el mismo azul. Aquí lo colocamos el logotipo del equipo preferido de mi buen Ramón Reyes de Santa Rosa, California. Mire usted, lo colocamos discretón, para no recargar el instrumento ni hacerlo tan, ¿cómo se dice? Recargar el diseño, pues, del logotipo. Y ahí estamos. Vamos a presentar su diapasón. Aquí el buen Ramón, también el diapasón radiado en palo de rosa, también en acabado de espejo, caballeros. A mí me encanta darles ese acabado también a mis diapasones porque lucen los instrumentos, profesionales, ¿verdad? El buen Ramón dijo, póngame mi nombre en dorado, nada más que déjenme, lo pongo aquí, se nota Ramón Reyes en dorado en el diapasón, ahí está personalizado ya. Y por este lado tenemos, vamos a presentar su pala. La pongo aquí porque después está muy larga. No está chingada, para que no la va a pegar. ¿Verdad? Su pala. Ahí está con el logotipo de un servidor. También en el frente, sus bordes en dorado. El centro amarillo característico del equipo. La marca de un servidor. La tapita dorada que representa para la varilla de acero activa. Su maquinaria individual dorada. Sellada, mire usted la combinación tan elegante. Yo no tenía idea cómo iba a lucir este instrumento y francamente me llevó una sorpresa porque nunca había hecho esto y a veces es difícil visualizar. Déjeme echar otro traguito, disculpen. Es difícil visualizar cómo se van a ver los instrumentos y en este caso francamente me sorprendió.
sus bordes en oro. El color azul marino lució, uff, tremendo. Es un color muy, muy limpio. El buen Ramón lo va a tener que cuidar mucho para que luzca siempre así. Así, su puente. Vamos a presentar aquí su puente de palo rosa, también en acabado de espejo. Garantizado, caballeros. Aquí no hay ningún problema con el laudero del desierto. Su brazo atornillado al cuerpo, la varilla de acero activa. El diseño también exclusivo del laudero. Su puente reforzado para soportar sin problemas la configuración de cuerdas dobles exclusivas o casi exclusivas del género sierreño, ¿de acuerdo? Ahí está todo el instrumento, uf, perfecto, y cuenta obviamente con su pastilla Fishman Precise Blend, no es la Cheeseman, ¿eh? Para los que andan ahí, ay güey, si la pagué la final, sí, no, que la chingada, que la Cheeseman, no, esta es Made in USA. ¿De acuerdo? Es una pastilla muy, muy limpia. Me encanta a mí incorporarla aquí. Llenle ya su empty jack para hacer la conexión de la pastilla y su, ¿cómo se dice? Colgar el talí del otro lado también. Ay, güey, nada, es que no lo puedo acercar mucho porque estoy lleno de chingaderas aquí. Después ando pegando. Ahí está, ya su pin para el talí. ¿De acuerdo? Al principio ya checamos lo que era su respuesta al sonido. Con muy poquita acción de la púa, tenemos una muy, muy buena respuesta al sonido. Excelente, ¿verdad? Sin proveer ningún tipo de trasteo. Vamos a checar su afinación por medio armónico hasta este 5. Escucha, traste 7. Traste 9, un poquito más difícil. Y la prueba maestra octavación, su traste 12. El armónico, perfectamente definido. Lo que quiere decir que su instrumento está perfectamente octaviado de fábrica. Todo lo que toque usted antes de su octava, por ejemplo aquí, debe ser lo mismo. Ahí voy a untar. Después de su octavo, ¿ok? En todos los casos. ¿Ok? Para que no ande haciendo afinaciones raras y toda la cosa. En cuerda abierta, en cuerda pisada. Ahí tienen, se me son un chingo de cuerdas. Tengo que afinarlas cada rato, pero está perfectamente en cuestiones de afinación, cuerda abierta, cuerda pisada, ¿ok? Otra cosita, aquí en cortito que me gusta mostrar, se me andaba olvidando lo que es la altura de sus cuerdas. A mí me encanta mostrarlos aquí en corto. Aquí estoy ahí, a unos 10 centímetros de la camarita, para que usted aprecie. Aquí así está el traste 12. Es donde la mayoría de los instrumentos tienen problemas o de fábrica ya vienen así. Llámese Fender, llámese Takamine, todos tienen esa, les sucede eso, por muy caros que lo den los cabrones, ¿de acuerdo? Bajitita las cuerdas, sin proveer ningún tipo de trasteo en ningún par, en ninguna parte de su diapasón. ¿De acuerdo? Sus arrastres, sus figuras. Perfectamente, cómodo, no hay ningún problema. Octaviado el instrumento, un sonidazo y sobre todo la comodidad que requiere un músico profesional para interpretar sus melodías, ¿ok? Vamos a darle otra vueltecita a esta hermosa docerola América, ya quedó bautizado así, de mi buen Ramón Reyes de Santa Mónica, California, acabado espejo, uff, de lujísimo. Ya está lista con su estuche y todo para cuando el buen Ramón me diga, échemela para acá, se la mandamos. Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima.